acá estamos. Eso. En la calle, mirá la garra que le pone, ¿eh? Ahí estamos, arrancamos. Estamos en lo mejor de la familia, pero son las 7:39, ¿eh? Sí. Ahora, en minutitos, el primer show. Pero lo que hacemos es el viaje de egresados. Bien. En avión. Fíjate. Sí, claro, ahí está. Acá en avión. Sí. El viaje de egresados en avión, lo que cuesta, los sueños que hay de los chicos. Pasa el primero que venga, por favor. Juan Pablo, allá hay algunos de su colegio. Juan Pablo, ¿estás para hacerlo? Sí, sí. ¿Te la bancás? Sí, 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 sí. Mirá que es el juego de la remera, el mismo que hicimos la semana pasada. Tenés que elegir una de las remeras. Esperá, es ponerte la remera. Sí, sí, sí. Ok, arranca el tipo que se la banca. Bien. Hay algunos que desistieron y hay otro que dice, no, yo lo hago. Preparado, listo. Ahí va, se saca la remera, pero así. Y ahora se pone la remera. Estamos empezando por el viaje de egresados, lo que hicimos la otra vez. Sí. En la mitad, en el programa anterior, lo arrancamos ahora. Preparado, listo, elegiste una remera, dale. ¡Ya! Está congelada. Fíjate que está congelada y la tiene que en el menor tiempo posible. Sí. Ahí está. Vamos, Es muy difícil, mirá. Escuchala. No. Como cruje, sí. La remera congelada la tiene que... Vamos, ojo el tiempo. Te tenés que poner la remera congelada, es... Ahí está. Lo que pasa es que tiene que quedar puesta. Ahí va. Vamos, dale, que lo tenés. Lo hace. Dale. No, la fuerza del pibe, ¿no? ¡Ay, el puñito! No, eso como le queda a Benja, a mi hijo le queda igual. Estoy dos horas, le digo, acá está. Ahí está, la está bancando. Vamos. La está bancando. Tiempo. Ponete, por favor, pasa a ver quién viene. Vamos. Maestro, el tipo. Sí, dale, el que se la banque. Bien. El que se la banque, Los que desistieron. Lo hizo, entonces, ¿en cuánto? 57 segundos. Perfecto. En menos de 57 segundos elegiste una. Primero elegiste la, yo te la tengo. Elegiste. No, tiene que ser... Me saco por ti. ¿Eh? Me saco. Y si no, que se la ponga arriba de esa, ¿no? Y si no, sí. Sí, claro. No, que se la ponga arriba de esa. Bueno. Es verdad, dijo arriba. Lo que pasa es que te dificulta más, pero ¿qué te importa, no? Okay. Sí, ponétela arriba de esta, flaco. Dale. Ponétela arriba de esta. A ver. Sí, no, porque hace... Es tremendo el frío que hace. Hoy sí. Prepara, lo que pasa es que te traba unos segundos, obviamente, porque si ya tenés ropa... O sea, no, convenir no te conviene en las prácticas, pero con el Ofri. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! A ver, ¡ahí va! Vamos. Ahí va, vamos. Está muy dura. Está muy dura. Sí, está complicado. Vamos, que se puede. Mirá lo que es esa. No, la... Ay. ¿Sabes qué? Está dura. Sí. Mirá lo que es esa remera. Oh. El juego de la remera congelada es el viaje de egresados en avión de Travel Rock. Sí. El viaje de egresados de Travel Rock. ¿Eh? No quiere. No quiere salir, no. Y pero, uy, che, hasta el momento el mejor tiempo es el de los 57 segundos, ¿sí? ¿No? No. Desistió y tiempo. Ahí pasaron los 50. Que venga uno más, Uno más por el viaje de egresados. Vamos, en avión. Sí. El viaje de egresados de Travel Rock. Ya empieza el primer show. El locutor está loco por ver el primer show, sí, ¿no? Claro que sí. Le conozco la voz. Sí, le conozco la voz. No, pero que hagan el viaje de egresados, que alguien se lleve este soñado viaje de egresados. Agarrá como quieras vos, Te conviene sin remera, pero no te conviene tampoco. No, y yo me la... Ya... Mandale. ¿En serio? Sí. Bueno, mandale. Preparado, listo. Agarrate un bollo. De un bollo, una remera. Sí, la remera congelada, preparado, listo. En menos de 57 segundos. Sí. Al centro, ya. Dale, con ahí todo. Está su colegio mirándolo. Muy bien. Es el viaje de egresados. Es el juego de la ropa congelada. Sí. Fueron pantalones. Hoy son remeras. Bien. Ay. Vamos.
A ver, el mejor tiempo, ¿eh? Sí, vamos. El mejor tiempo. Después la seguimos, ya empezamos con lo mejor de la familia con el primer show. Pero estamos haciendo el viaje de egresados. Uy, uy, uy. Este puede quedar como mejor tiempo. Puede ser. Hasta el momento, alguno queda como mejor tiempo. Alguno queda como mejor tiempo. Puede ser él. 57 segundos hizo el otro. Hay que ponerse la remera. Tiene que estar bien puesta la remera. Ahí está, bájatela, bájatela. Sí, tiempo. Perfecto. 56 segundos. Bueno. Por un segundo. Por uno. Por un segundo. Hasta el momento, el primero. Sí. Empezamos con lo mejor de la familia. Sí, qué bueno. Arrancamos. Son 100 mil pesos. ¿Alguien se los lleva hoy los 100 mil pesos? Muy bien. Como fue la semana pasada la bomba. Sí. El primero es Alejandro. Dice que la mamá no lo tomó en serio hasta que lo vio hacer lo que vamos a ver. Ah, mira. Lo acompaña su hermana con su esposo Rubén, su hija Melanie, una amiga de Melanie, Federico. Le acompaña a la familia. Muy bien. Arrancamos con lo mejor de la familia por 100 mil pesos. Travel Rock es la única compañía de viajes de egresados que tiene todos los servicios únicos y exclusivos para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Se está preparando todo para el primer show que arranca ahora mismo de la calle. Travel Rock. Ok, aviones exclusivos para tu viaje, en vuelos directos a Bariloche, hoteles solo para pasajeros de Travel Rock, fiestas en las mejores discos. Ski Ranch, restaurant en el Cerro Catedral, única empresa con catamaranes para navegar los lagos de Bariloche, recitales con acceso exclusivo. Travel Rock es una compañía que ya transportó casi 1 millón de chicos en su viaje de egresados. La compañía de viajes más grande del mundo. Para que tu viaje de egresados sea con todo, no dudes en elegir a Travel Rock. El primer show, entonces. La primera familia. Es la familia Lima. ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Preparado? Ah, bueno. ¿Listo, maestro? A ver qué hace la familia Lima, lo mejor de la familia. Cuando quieras. A ver. A ver. ¡Ey! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Se va a la explanada principal por los 100 mil pesos. Ok. La familia Lima. Lo mejor de la familia. Ahí va. Está en marcha. ¿Quién se lleva hoy los 100 mil? Vamos a ver. ¿Será Alejandro de la familia Lima? Ahí va. Entrando al estudio 1. Ahí va, ¿eh? Lo mejor de la familia. Sí. Ahora en marcha. A ver. Bueno. Como un efecto residual. A ver. Yo siempre tomaré el desvío. Tus ojos nunca mentirán. Pero es el ruido. ¿Yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con ellas? ¿Con las dos o una? ¿Las dos? Uy, uy, uy. Hagámoslo bien, ¿eh? Es por la familia Lima, 100 mil pesos. ¿Qué hay que hacer? Me pongo acá. Nos ponemos. Está bien, está bien. ¿Y? Yo. Ahí está, sí. ¿Cómo? ¿Vas a pasar por abajo o por arriba? Lo mejor de la familia Lima. Sí. ¿También? ¿Sí? No tenemos dónde ir. Vamos, ¿eh? Ahí va. ¡Bueno! ¡Ay, sentí el vientito! ¿Lo viste? Sí, claro. ¿Sí? ¿Locutor lo vio? Sí, terrible. ¿Sí? ¿Pasó? Muy bueno. Ah, bueno, fuerte el aplauso entonces. Muy bien. La familia Lima. Y ahí quienes los acompañan.
A ver, por favor. A ver, esperan, porque tenemos que armar para el segundo. Entre estos dos, el mejor va a elegir, producción va a pasar a la final. Ok. Les digo una cosa, ¿qué? El jurado. Tete Custarot. Muy bien. Tete Custarot, fuerte el aplauso para Tete Custarot. Mirá, claro, algunos sí se para ahí. Claro, perdón, sí. Esteban Lamote. Muy bien. Esteban Lamote. Ellos están viendo con su familia y van a elegir al ganador por los 100.000 pesos. Ahí va. Y mi compañera de la 100 de la radio, Marcela, claro, Tauro. Eso. También. Muy bien. Entonces, los dos que pasan primero y se elige al mejor a la final por 100.000 pesos. La próxima familia es la familia Aquino. 24 años tiene él, nació en Flores. A los 12 años, sus padres dejaron de darle dinero para competir. Tuvo que dejar el colegio para trabajar en una cocina. A los 14 años se fue de su casa y a los 16 vivió en la calle. Tiene muchos sueños con esto que van a ver. Muy bien. Es la familia Aquino. Lo acompaña a su primo. Lo acompaña a su primo, okay, que es la familia que lo acompaña junto con amigas. A ver, ¿preparado, Bernardo? Listo, Bernardo. Entonces pasó la familia Lima. Sí. Ahora la familia Aquino. Cuando quieras. ¡Lo mejor de la familia! ¡Opa! Ahí va. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Wow! Nos sentamos con los... Ah, ¿qué? ¿Ustedes? Con los amigos acá. ¡Eso! ¿Para qué? La familia acá se me está desvistiendo, los amigos. ¿Cómo? Y el primo. Se están sacando la ropa. Mirá. ¡Uy, mirá! ¡Wow! ¡A ellos también! Ah, mirá, mirá. Hueso. Difícil elegir, ¿eh? Sí. La familia Aquino. Es Bernardo. Es su primo y amigas. Muy bien. ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Muy bien. A ver, que venga. Soy el papá de la vida de él, me dijo el entrenador. Que venga, por favor. Nos vamos a ubicar todos por delante. Y a ver, ¿quiénes son? En el caso de la familia Lima, lo que hizo, saltó un auto, nos saltó a nosotros. Sí. Y acá ellos, el papá de la vida, me dijo. Exacto. Así es, el papá de la vida. Sí, 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 obvio. Y dale un abrazo a papá. Dale, es su entrenador. Claro que sí. Es su entrenador. La producción me va a decir. ¿Quién pasa a la final por los 100.000 pesos de hoy? Alguien se lo lleva. Pasa a la final. La familia Lima, el hombre. Mirá, sos más o menos una altura normal, es impresionante. Se bajó del coso
o la familia Aquino? El papá de la vida de Bernardo, su primo, sus amigas. Producción por los 100.000 pesos. ¿Quién pasa a la final? Los primeros en pasar a la final para que defina mi amiga Teté Custarot, Esteban Lamotte y Marcela Tauro es la familia Aquino. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, bravo, bravo. Bien fuerte el aplauso, lo mejor de la familia. Ahí va. ¡Uy, lo que viene ahora! ¡Uy, uy, uy! Lo que viene ahora. A ver. Es la familia Lencina. Bueno, a ver, esto hay que armarlo, ¿eh? ¿Hay que armarlo? Sí, 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 que lo armen, que lo armen. Okay. Que me vengo para este lado. ¿Lo arman de ahí? ¿De dónde lo arman? Ah, espera. Bueno, porque lleva armado, estamos en vivo. Bueno. Son las 7, son las 7:55. Sí. Todas las personas me fallaron menos mi familia, dice Alexander. ¿Ah? A los 15 años empezó a hacer esto. Ahí está. Y fue... A ver, espera que me vengo acá porque nos vamos a mandar una macana. Nos vamos a mandar una macana. Espera, okay. Así lo armamos bien porque están... Ahí está, me vengo para acá, Ok, ok. Me escondo acá. Ahí va. Me escondo acá, no, porque lo tienen que armar bien. Perfecto. Y entonces... Sí. Uy, el bolonqui no, para que no se vea. Perfecto. Porque yo ya vi una cosita, me parece que es de estas cosas que me divierten. Ok. Bueno, gasta mucha plata en eso. Porque una sola partecita de lo que van a ver puede costar hasta 10.000 pesos. O sea, la cabeza de una de las que van a ver puede costar 10.000 pesos. O sea, debe haber, no sé, cientos de miles de pesos en el show que van a ver. Ok. Todas las personas me fallaron menos mi familia. Dice, y así que está acá, en lo mejor de la familia. ¿Sabés dónde vive él? ¿Dónde? En San Miguel de Tucumán. Ah, mira. Trabaja en el área de call center de una empresa de marketing. Y tiene que laburar porque además tiene que mantener todo esto. ¿Preparada la familia Lencina? Alexander, cuando quieras. A ver. Listo, Marina, comenzamos, Guido, con una de las grandes artistas de la movida tropical. Hoy llega Gladys y la bomba tucumana y hacemos palmas todos, dale. ¡Abuelo! ¡Gladys! Cariñoso aplauso para despedirla, porque ya lo presentamos. ¡Uy, mira quién está! ¡Grandes artistas, mira! Ahí va. Sí. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Haciendo palmas todo ¡Ricky mundo, Martin! ¡Tu cuerpo destila tequila y miel! ¿Y? Si Dios puso la manzana fue para morder. ¿Y ahora? Chavo. Uy, el chavo. Chavo. Uy, Guido. ¿Qué le pasa? Tribuna, ¿sabe qué le pasó al chavo? ¿Qué le pasa al chavo? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le daba al chavo? No se perdían un programa ustedes, ¿eh? ¿Y con qué se le quitaba? ¿La garrotera? En esta oportunidad no le vamos a tirar agua, Guido. Porque se puede enfermar. Lo que hacemos es muy fácil. Cuento hasta tres y todos gritan bien fuerte agua. Dice uno, dos, ¡tres! ¡Agua!
No pasó nada, familia. ¿Será que no gritaron todos? Vamos todo el mundo. ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Ahí va el Chavo! ¡Eso! ¡Lo mejor de la familia! ¿Quién se lleva los 100 mil pesos? ¿Quién será? ¡Carpe! Mi nombre es el Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. ¡Hey! ¡Kiko! ¡Mira, mira, mira arriba! ¡Y hacemos palmas todos, dale! Mirá. ¡Doña Florinda, todos! ¡La Chilindrina! ¡Don Ramón! ¡Y el cariñoso aplauso para despedirlo! ¡Bueno! ¡Bravo! ¿Qué viene? ¡El chaqueño! Juntos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos desgarramos. Sin derramar ni una gotita de dolor. ¡Amor salvaje! Como una selva tropical. ¡El chaqueño! Y en un instante, sin saber que nos dejamos. Con el cariñoso aplauso, lo despedimos. Claro que sí. Y a ver qué viene, a ver qué viene. Familia, ¿conocen esta canción? Es el éxito del momento. Llega Luis Fonsi, todo el mundo. Haciendo palmas, dale. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Bueno. Y el grito de la tribuna. Está bien hecho, ¿eh? Muy bien. El laburo de cada marioneta. Sí. Lo mejor de la familia. En este caso, la familia de Encina. Pero no vino solo, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Sabés que la familia está atrás con él, no? Sí, qué genial. ¡Mirá, Daddy Yankee! ¡Eso! Cómo se menea abajo. Mirá, mirá. Eso hago yo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, me viene un video. Ah, muy bien. Yo también. Ahí está. Toda la familia está atrás, sí, ayudándolo. Lo mejor de la familia es la familia La Encina. ¡Aplauso para despedirlo! ¡Uy, mirá las chicas! ¡Uy, oh! ¡Palmas todo el mundo, dale! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Mirá! ¡Qué trío! ¡Uy! ¡Pero qué parejas que van! ¡Claro! ¡No! Uy, oh. ¡Bueno! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bravísimo! ¡La familia de Encina! ¡Muy espectacular! Excelente. ¡Es el momento! ¡Ahora! ¡Que presente a Maya! ¡Que presente a Maya! ¡Es la familia Corón! ¡La familia Corón! ¡Entre los dos! ¿Quién pasa a la final por 100 mil pesos? Tete Custarot, Esteban Lamotte y Marcela Tauro con sus familias son los que definen los 100 mil pesos. Sí. ¿Está la familia Corón? Cuando quieran. A ver. Too hot, caught a police and a fireman. Too hot,
está con su hijito atrás. Lo voy a acompañar, quedó solapa. Ah, bueno. Vino con su familia, con su hijo. Eso. Le acabo de preguntar cómo es el truco de los vestidos. Sí. Me dijo, no se lo cuento a nadie. No, claro, claro. Son los trucos de mamá. Le digo, ¿cómo es? Me dijo, no, no lo digo. Está muy bien. ¡Eso! No, no se lo cuento a nadie. Él es el que sabe cómo es el truco. Sí. El único. El único de la familia que sabe cómo es el truco y lo banca. Oh, a ver, me va a decir producción. Vengan, por favor. Entonces, las marionetas, la familia Lencina, que estaban todos atrás con él. O la familia Corón. Maya, ¿quién pasa a la final por los 100 mil pesos? Por los 100 mil pesos pasa a la final la familia Lencina de las marionetas. Bueno, bravo. Ahí va. Muy bien. Fuerte el aplauso. Bravo. Lo que viene ahora, muchísimas gracias a la mamá, sí, claro, al nene, a todas las familias que participan. Una sola se lleva los 100 mil. Bueno, esperá. Familia Galeano. Che, vive en La Falda, en Córdoba. Mira. Vino desde Córdoba. Está en tercer grado. Es lo mejor de la familia. La acompaña su mamá, sus abuelos, Carlos y Delia. No, y que venga la familia, la familia que venga, la familia, la familia. A ver, la familia. Hola, ¿cómo va? Por favor, vos sos la que actúa. Y la familia vamos a ver atrás. Vamos a ver atrás lo que hace... Lo que hace ella es lo mejor de la familia. Sí, total, parece. Y el abuelo que viene charlando con la azafata, vienen todos hablando. Acá viene la abuela. Maestro, nos sentamos y la vemos a ella. Preparada, lista, cuando quieras. Cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con
con duendes y fantasmas. Respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta, con arena tu voz. Tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Uy, parece un cor de un tango algo insolente. El abuelo hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicio de cantor. Sabes, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta, con arena tu voz. Tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Excelente. Espectacular, la nieta y el abu. Muy bien. La nieta y el abu. Qué lindo, bravo. Qué cosa linda, por favor. Yo no sé quién va a ganar los 100 mil pesos, pero tener este recuerdo. Qué lindo. Tener este recuerdo. Qué hermoso, hermoso. Qué abuelazo, maestro. Gracias. Qué abuelazo. Felicitaciones, fuerte el aplauso de nuevo. Bravísimo. Excelente. Para la familia tan linda, la familia Galeano. Y a ver, es de Parque Chacabuco. Muy bien. Ah, bueno. Tengo para decirles a ver que toda su familia es muy, muy, muy peronista. Ah, bueno. Y entonces se desprende de ahí el talento y es Naomi. Familia peronista, así se declaran. Sus padres Flavia y Gustavo, sus abuelos Néstor y Carolina, su tía Mariela, su padrino Sergio con su esposa Paula y su hija Lola los acompaña. Esta familia, familia peronista, en lo mejor de la familia Assad Vega. Pero tiene un porqué que se declaren de este modo. Con nosotros, lo mejor de la familia Naomi. Mis queridos descamisados, yo les pido una sola cosa. Estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegara a estar por mi salud, ayuden a Perón. Sigan fieles, como hasta ahora, con Perón. Yo no quise, ni quiero nada para mí. Mi gloria es, y será siempre, el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino, jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. No llores por mí, Argentina.
Jamás poderes a misiones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar suyo es, por ustedes luché. Yo solo quiero sentirlos muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar. No llores por mí, Argentina. Por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convencernos de mi verdad? Quieren dudar, miren mis ojos como lloran de amor. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera. Lo mejor de la familia. ¡Uy, la madre! ¡Vengan, por favor! ¡Vengan, por favor! ¡Felicitaciones, amiga! Excelente, bravísimo. Ahí está. Y que venga también la cantante de tangos. Las dos espectaculares. Qué difícil la producción tiene que elegir. Qué difícil Muy la difícil, producción eh. tiene que elegir. Muy difícil. Tiene que elegir. Mirá, emocionado este. Emocionado por completo. Y el abuelo también. Felicitaciones por la nieta, ¿eh? Felicitaciones por la nieta. Tan espectaculares las dos, tan espectaculares. Sí. Además, el amor de las familias. ¡Ay, qué lindo! Son las 8 y 18 y producción se pelea toda para ver quién pasa a la final por los 100 mil pesos. Y yo hago tiempo donde define Tete Custarot. Esteban Lamote, ¿eh? Esteban Lamote. Sí, claro. El actorazo que está en las estrellas todas las noches por el 13. Y mi compañera de radio, Marcela Tauro, que por supuesto todas las mañanas en No Está Todo Dicho, Intrusos. Las tres personas conocidas con su familia deciden quién se lleva los 100 mil. ¿Ya está la resolución? ¿Sí? ¿Quién pasa a la final por los 100 mil? Que me diga producción. A ver. La familia Galeano, familia Galeano. Bravo. Ahí está, felicitaciones para las dos. Claro que familias, sí. Familia, la cantante de tangos. Bravísimo. Muchísimas gracias, bravo. Y a ver, uy. Bueno, el mejor de la familia es el señor Javier Pochoclo. ¿Ah? La familia es la familia Vázquez. La madre le decía que era un vago. Uy, uy. Y nunca le gustó que trabaje en la calle. Cuando le dijo al padre lo que quería hacer, le dijo, buscate un laburo, flaco, le dijo el papá. Bueno, con nosotros, Javier Pochoclo, lo mejor de la familia Vázquez.
Tanapachín, quín, 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 quín. Tanapachín, quín, 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 quín. Aló, aló. Aquí quien les habla, Homero Simpson. Ahí anda la osa. Fuertes y aplausos, famosos. Ay, me quiero volver chango. Oye, Moe. Es Moe. Igual. Oye, Homero, ya te dije, tienes que pagarme la maldita cerveza. Ay, me quiero volver chango. Ay, cervezas, rosquillas, la Venus de Jalea. Oye, Moe. Oye, Homero, ¿qué te dije? Mi cerveza. Ay, necesito cervezas. Me iré a sentar con mi mejor amigo. Él es Barney. ¿No es cierto, Barney? Claro que sí, Homero. Ven a beber cervezas conmigo. Chiquiti. ¡Gracias, babochos! ¡Gracias! ¡Ay, sí! Oye, Barney. ¿Qué quieres, Homero? Quiero que sepas que Ned Flanders y el señor Bert... ¿Quién, Homero? ¡Flanders, baboso! ¡Flanders! ¡Flanders! ¡Estúpido y sensual Flanders! ¡Ay, pero qué idiota! Ned Flanders y el señor Bert son unos babosos. ¡Excelente, Smither! ¡Smither, largue a los perros! ¡Oh, sí, señor Bert! ¡Claro que sí! ¡Oye, Bart! ¡Bart! No quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. ¡Ah! ¡Oye, Bart! ¡Bart! ¡Oye, Marx! ¡Marx! ¡Ay! ¡Homero! ¡Homero! En la casa hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. ¡Gracias, babosos! ¡Fuertes y aplausos! Bueno, ¿sigue? Ay, esto tenemos para toda la noche, Guido. ¿Ah, ¿dónde sí? estás? ¿Te puedo... ¿Dónde estás, Guido, famoso? ¿Sabés hacer nada más que de Simpson o te puedo pedir otra cosa? Pedí lo que quieras. ¡Ah, ese sos vos! ¡Excelente! ¿Los Minion? Aloha, papayera. A Tiffany a la papaya. Ba, na, na, na. ¿Gru? Gru hablando con los Minions. ¡Ay, claro que sí! ¡Cómo odio a estos Minions! ¡Ah, ya! Yeah. ¡A la puta! ¡A la hola, patica! A ver, de Toy Story. Oh, ¿Vos Lightyear, el del infinito? Sí, sí. Los que tienen hijos en casa saben y los... Y... No, además yo le compré por Mercado Libre, así no se puede decir. Por el, pagás vos. El aparato, el perfecto, el que le apretás los tres botones. Sí, el de... Ese, el taca-taca. Sí. Ese, tenemos ese. El mismo. Y bueno, ¿y cómo hace? Al infinito y más allá. Aquí Buzz Lightyear, capitán espacial del sector gamma del cuadrante 4, guardián de la galaxia, enemigo de Zorg. Muy bueno. Buddy. Hay una serpiente en mi bota. Alguien envenenó el aprepatero. Manos en alto. Espera, cara de papa. El señor y la señora cara de papa, lo tienen, ahí en casa, lo tienen. Y frituras de queso, y un yoyo, y tus ojos briosos por si acaso, y un filet de hule, y un pato de hule, y también comida para monos. ¿Y para qué quiero comida para monos? Si soy una papa furiosa. Para los monos, tontito, ¿para quién va a ser? Pedime más, Mickey Mouse. En Mickey Mouse, que yo lo escucho, el de la casa, digo, el de Uchurus. Sí, que nosotros, gracias a mí, que no podemos ver en casa, no podemos ver ninguna serie, ¿viste? Porque queremos ver las series que ven todos, ellos, Black Mirror y esas cosas. No podemos, gracias a Mickey. Gracias, Mickey. ¡Oh! ¡Hola, amiguitos! Soy yo, Mickey Mouse. ¿Quieren entrar a mi casa? Pues adelante. ¡Oh! Casi lo olvido. Para hacer que aparezca la casa, tenemos que decir las palabras mágicas. ¡Misca, mosca, Mickey! ¡Excelente! Sí, tengo escrito, no, porque mientras soy ansioso, tengo demasiados acá, pero está el burro de Shrek. Oh, me encanta. Yo, ¿cómo es? Es una de las películas favoritas mías. ¡Órale, chaparrinas! Pues soy burro y me aburro. Caballo que manda trote, sí. Caballo que manda trote, no. Caballo que manda, le manda a la burra. Más y a trotar y a trotar. Más y a trotar y a trotar. ¡Guaco! 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 ¡Guaco malo! ¡Guaco malo! ¡Guaco malo! ¡Hija! Me haces de nuevo un poco. Mira, escucha. ¡Órale, mi Shrek! Vamos a comer unos tacos y a mirar el fútbol con el Pinocho. Pinocho dice, ¡órale!
¡Órale, Shrek! ¡Nosotros te cuidamos el cuchitril! ¿Te acordás de Lord Farquaad, el rey que era bajito? Sí, el bajito, ese que tenía el pelito, es el... Era horrible. Sí, el choque, sí. Que era un... ¿Que tiene corte carré? Sí. Bueno, que estaba con el hombre de jengibre, la escena que está con el hombre de jengibre. Sí. Así que tú conoces a Pinipón. ¡Sí, Pinipón! ¡Un alegre muñeco de cartón! ¡Ah! Pinipón, un alegre muñeco de cartón. ¡Sí, se lava la carita con agüita y con jabón! ¡Ah, se lava la carita! ¡Eres un malvado! ¡Ciudadanos de Duloc! ¡Quiero que atrapen a ese ogro verde! No, es impresionante. Se compró un Smart TV. Bravo. ¡Tremendo! Encanto. ¡Tremendo! ¡Fuerte el aplauso! ¡La familia! Espera. ¿Tenés, ¿sabés hacer sonidos tipo... a ver, ¿cómo? ¿Producción? ¿Pero qué sonidos de cosas? Sí, sí. Porque me dice el helicóptero. Sí. Digo, no. Pensé que me dice, que haga el helicóptero desesperado. Digo, no. ¿Qué, ¿cómo es? No. Vamos a darle un poquito más de graves, un poquitito nada más. A ver, escuchá. Sí, a ver. En realidad, yo tengo un par de monólogos. Sí. Y uno de esos que yo hablo de los... Yo tenía anotado acá dos personajes. A ver cómo es el helicóptero. Dale con el helicóptero. Ah, muy bien. Y el avión también. Después tenemos un montón de otras cosas. Del avión. Bueno, pero son cositas. Fuerte el aplauso, bravo. Era un vicio. Excelente. Era un vicio de... Era... Claro, el productor desesperado, me dice uno de los productores del helicóptero, creo que Claudio. Dice, quiero el helicóptero. Y ahí está, se viene ahora. A ver. Bueno, ¿preparado? Sí, la familia Flores. Cuando quieran, la familia Flores. A ver. ¡Vamos! ¡Eso! Música, ¿qué pasó? Pará, por favor, una grúa, mirá. Toda la semana me ha platicado, mirá, no puedes ni agacharte, ya gordito. ¿Qué bueno, pasó? ¿Qué querés que haga? No estoy gordo, lo que pasa, ya empecé la dieta. Estoy comiendo más lechuga y tomate. Sí, pero ¿cuánta hectárea por día también vos, pues, gordo? Uy, la dieta. ¿Cuántas veces te dije no podemos hacer así? Estamos practicando bien. Y bueno, aparte entramos con esa música, la música como no le gusta a la gente, la música, ¿sabés que le gusta a la gente? ¿Qué música? Las palmas de todos arriba y arriba y arriba, che. ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Los hinchas de River! ¡Pará! ¿Por qué no bailar? ¿Por qué no bailar? Yo no puedo bailar eso. ¿Por qué? El doctor me dijo nada de grasa. Pero es esa música de barrio. Disculpame, papi, yo soy de la Beverly Hills de Puerto Madero. O sea, vos no podés bailar. Sorry, no bailo esa música. Pero vos tenés que bailar eso. Disculpame, o sea, hello, me tapo un ojo, me tapo el otro, nada que ver. O sea, que yo te voy a decir una cosa, vos bailas esa música nada más. Por favor, disculpame, Chucky, yo no bailo esa música, ¿está bien? Vos tenés que bailar esa... Disculpame, ¿por qué no te compras un chanchito y ahorras tu comentario? Te estoy hablando también. Va, baila esa música nada más, ¿está bien? Disculpame, ¿sabes qué? Yo no bailo eso. Date un doble clic y minimízate. O sea, que vos no bailas esa música. No bailo esa música, disculpame, ¿por qué no dibujas un bosque y te perdés? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pará, pasa? Pará, que no bailo eso, tonto. ¿Qué? Entonces, ¿qué música bailás? Yo bailo música europea, música electrónica. A ver, dale, vamos. Poneme la música. Lo mejor de la familia Cabral. La familia Flores. Pará.
Ay. Mirá, te vas a caer. Ay, Dios. ¿Ya te cansaste? Estás gordito, tenés que adelgazar. Mirá, no puedes ni hacer un baile ya, gordo, ¿eh? Bueno, si yo estoy gordo, ¿quién dice algo de tu cara? Hay que cortarla con mi padre. Yo soy gordo, pero vos te dicen Chucky, mira esa cara, yo la hago en el baño. Oye, ya no empecé con mi cara, ¿está bien o no? Si sos feo, a vos no te trajo la cigüeña, te trajo un murciélago. Oye, ya no empecé así con mi cara, ¿eh? Es feo, el otro día chupó limón, el limón hizo el gesto. Oye, ya está, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? ¿Por qué ¿Cómo será así? De feo que la mamá cuando fue al hospital, el doctor le decía, señora, puje, puje, su mamá le vio la cara, ¡ay, no, métalo, métalo! Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿sabes qué? Para. No hablé así, no hablé así, ¿sabes qué? No hablé así a mí también, ¿no? Yo seré feo todo lo que diga, pero ¿sabes qué? No soy como vos, no tengo apodo en el barrio como vos. ¿Yo tengo apodo? Claro. ¿Cómo me dicen? Vos te dicen Charito. ¿Por qué? Cuerpo de chancho, pierna de pajarito. ¿Sí tenés semejante apodo? ¿A vos también tenés apodo? ¿Cómo me dicen? ¿A vos te dicen Marimo? ¿Por qué? Tu cara y tu culo, lo mismo. Oye, callate, ¿sabes qué? ¿Vos también tenés apodo en el barrio? ¿Cómo me dicen? ¿A vos te dicen Pantene? ¿Por qué? Mucha panza, poco pe. ¿Sí o no, ah? ¿Vos también tenés otro apodo en el barrio? ¿Cómo dicen? A vos te dicen Laguna Seca. ¿Por qué? Con esa cara ni un sapo se te acerca. Sé que callate, no tenés que hablar así de mí también, ¿ah? Y bueno, vos también que te haces el canchero, yo por lo menos así gordo, puedo enganchar mina, no como vos. ¿Qué va a enganchar? Ni una grúa te engancha vos. Hasta ahora sos soltero, ¿sí o no? Ni una mina te conozco. Oye, callate. Sí, es medio raro este. Oye, callate. ¿Sí o no? Aparte, yo soy enamorado porque vos sepas. ¿Qué? ¿Así que vos sos enamorado? Sí, yo veo una linda chica por la calle. Mirá las hermosas mujeres que están aquí en el estudio. Qué linda mujer. Estas mujeres hermosas, bellas, no deberían estar acá. ¿Dónde? Debería estar en Estados Unidos, Hollywood, Las Vegas, filmando películas de terror. Perdón, de amor, me equivoqué. O sea, si tú ves el pasado una linda chica, ¿le dices un lindo piropo? Sí, yo la veo pasar, le digo un lindo piropo. A ver, ¿cómo diría? Hola, corazón de palta, aquí está el hombre que te hace falta. Pero en vez de palta parece un zapallo, vos, mirá. Ahora, si veo una chica de rojo, le digo un piropo más bueno. A ver, si ves una chica de rojo, ¿qué piropo le diría? Señorita de rojo, ¿cómo quisiera ser toro para seguirla? Claro, pero como sos vaca, te quedás parado, ¿sí o no, ah? Al menos yo sé enamorar, ¿sabes qué? Yo sé enamorar. A ver, decime un piropo a una chica. Yo veo pasar una linda chica, le digo, señorita, si la belleza fuera pecado, usted no tiene perdón de Dios. Oh, my God. ¿Qué pirata habría sido su padre para tener hermoso tesoro como usted? Oh, por Dios. Hola, corazón de coco, cada vez que te veo me vuelvo loco. Oh, Chucky, te amo. No, boludo, No te... Yo también le puedo decir un piropo. A ver. Una señorita la veo por la calle y digo, señorita. Ahí está. En sus pechos está el dulce. Eso. En su ombligo está la miel. Sí. Más abajito está el diablo. Eso. Déjame pelear con él. Oh. Oye, ¿cómo vas a decir así? Ahora, ¿la puedo enamorar? ¿Está cantando? ¿Vas a cantar? Sí. A ver, ¿vas a cantar? Sí, ¿quiere que le cante? A ver, canta, dale. Ahí a la señorita que hace rato está que me mira. Ahí está, dale. Su ojo, cruzan con los míos. Ah, dale. Ahí le canto una canción y le digo, ahí está. Están enamorados. Que así la noche dura un poco más. ¡Esa! Oh. Oye, ¿qué te la querés comer o qué? ¿Te puedo cantar otra canción? A ver, ¿qué canción le cantaría? ¿Ah? ¿Qué canción le cantaría? Algo más romántico. Eso es, lo éxito del ayer. No sé. Ah, lo éxito del ayer. Eso del ayer. Murió la flor que sí, hay se en nota. Mi... Una canción que le enamore bien. De Sandro. ¡Sandro! Rosa, rosa, te huele la cosa. No. Algo que le enamore bien. De Ricardo Montaner. Ricardo Arjona. El romántico latinoamericano. Dice. No sé quién las inventó. Eso. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Oh. Sabiendo al hombre tan solo y sin duda. Lo pensó en dos. Dice. En dos. ¡Vamos! Dice que fue una costilla. Te hubiera dado mi columna vertebra por verlas andar. ¿Y cómo dice? Mujeres. Eso. ¿Para qué la queremos? Dale. Si con la mano podemos. ¡Oh! ¿Cómo vas a decir así? Entonces. Tienes que enamorar bien, hacer algo que le enamore bien. Ahora puedo enamorarte bailando. Bailando, va a ser que vos sí, sabés bailar. Yo soy un buen imitador de Michael Jackson. ¿Sabés bailar Michael Jackson? Sí. Yo soy número uno bailarín de Michael Jackson. ¿De verdad? Yo a ver, bailo... quiero ver, señor DJ, por favor, póngame la música. Michael Jackson. A ver, para. ¡Wow! ¡Oh! Es el baile, la familia Flores. ¡Michael Jackson! ¡Au! ¿Sí? ¡Michael Jackson! ¡Au! ¡Sí! ¡Levitación de Michael! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Levitación de Michael! ¡Au! ¡Baila, Michael! ¡Vamos! ¡Au! ¡Se agarra la ubre! ¡Au! ¡Au! ¡Baila, Michael! ¡Au! ¡Au! ¡Le busca! ¡Vamos! Bueno. ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¡Te hablo! ¡No! ¡Cortá! ¡Pará! ¿Te caíste? No, así me acuesto, tará.
Señoras y señores, muchas gracias. Me voy a llevar a mi compañera Perorda. Uy, ahí está. No, que venga. Pero la familia que aplaude me decían que saben bailar la canción de la cerveza. La cerveza, la verdad. A ver, ponele la cerveza, que a mí me gusta la de Ráfaga. Sí. A ver cómo es que dice que saben bailarla. Eso. Ahí va. ¡Mario! A ver. Eso. Ahí va. Eso. Pero ¿cómo le tocas? Pero no se le toca la cola. No. Pero no le puede. ¿Cómo le hace? Tiene que hacer así el paso. ¿Ah? ¿Por qué eso así? Porque eso así estamos ensayando toda la semana. ¿Qué pasa? Está zarpado. Hace rato que me pegás, que me pegás. Pero ahora, con ¿vos no sabés con qué te metiendo? Yo soy re loco, ¿eh? ¿Vos sos loco? Soy loco, soy tan loco que voté por Macri. No, date. ¿Cómo vas a ser tan loco? Soy re loco, vos no sabés. Vos soy capaz de hacerte el amor por la oreja. O sea, tonto, ¿y si quedo sordo? ¿Y cómo anoche no quedaste mudo? Oye, callate. ¡Fuerte el aplauso! Ahí está, que vengan las dos familias, por favor. Que vengan, perdón. ¿No le quedó nada a la familia Flores? ¿No le quedó nada a la familia Vázquez o le quedó algo? ¿Alguna voz, algo más, no? ¿Eh? Seguimos, lo que pida. ¿Cómo lo que pida? ¿Qué tiene más que? Lo que vos quieras. ¿Pero qué? No ¿hay sé, más? ¿No hay más? Lo que vos quieras. Ah, no, hizo... ¡Sí, Tino! Vamos siempre a divertirnos. ¿Te das cuenta? ¿Te parece, gordo? Vamos a divertirnos. Siempre tienen más. Fuerte el aplauso para las dos familias. Yo porque esto... Che, mirá qué familión, ¿eh? Mirá qué familión. Sí, y ella me dijo, yo soy la mamá de... Chucky. ¿Eh? De Ariel. Ah, ¿Chucky te dicen a vos? Sí. Claro, te dice Chucky, claro, sí, Chucky. Chucky. Perfecto, es el, pero te dicen en la vida, digo. Claro, Chucky dice de apodo, pero me llamo Ariel. Por la carita. Sí, no, está bien, por la carita. Pero... Ahí está, me dice, producción, ¿qué familia, la familia Flores o la familia Vázquez? Hay una familia que se lleva 100 mil pesos hoy, define Teté Custarot, que está con su familia mirando, espero, debe estar en la radio, puede ser que esté en la radio. Sí, en la radio, bueno, con la gente de la radio, siempre el grupo Una Radio en la familia es conductora de Qué Noche Teté. Esteban Lamote, protagonista de Las Estrellas, y Marcela Tauro, que espero que esté con Juan Cruz y con el amigo Martín, con el marido, eligiendo. Producción me dice, ¿qué familia entonces? La familia... Sí. A ver. Bueno. Tengo para decirles que... ¿Ahí qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué familia? ¿La familia Flores? A ver, ¿la familia Flores o la familia Vázquez? ¿La familia Flores o la familia Vázquez? Bueno, espera. Nada. Ok. ¡Las dos familias! ¡Eso! A la final para que elijan... Para no sacarle la posibilidad a Teté, a Esteban Lamote y a Marcela Tauro de elegir entre tanto talento. ¡Bravo! Lo que viene es... Opa. Lo que viene es muy bueno. Ok. Es muy, muy bueno. Están armando todo. No hay antecedentes mundiales de lo que van a ver. No hay antecedentes mundiales de lo que van a ver. Lo hacen ellos. No, lo que van a ver, si lo vieron por ellos. Y si no, no lo vieron. Ok. Del modo. Así lo describen. Podría hablar, pero me parece que no... Que no tiene sentido describir cada una de las cosas. Lo que les digo es que uno de ellos, de los que van a realizar esto, sufrió un accidente de tránsito hace 21 años. Y mientras estén mirando, piensen que hace 21 años tuvo un accidente de tránsito y ¿cómo se puede en la vida, ¿Cómo se puede? Me impacta muchísimo lo que ustedes van a ver. Quizá les pase lo mismo.
Y el impacto es porque uno puede reflexionar y mejorar cuando ve estas cosas. Uno puede reflexionar, pensar, ponerse en el lugar del otro, pensar en lo que le pasa a uno, en las cosas que se dificultan, que uno no puede. Y entonces vas a salir mejor después de ver esto. La familia Pandolfi están allá cuando quieran. ¿Ahora? Los padres, por favor, lo vemos desde acá. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien. Pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear silencio. Recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. Está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear
Ay, bravo. Ahí vamos, Bravísimo. Ahí vamos, vengan, vengan, los padres de Mariana. Maestro, felicitaciones. Excelente. Muy bueno, tan bueno. Te confieso que yo había visto, este número o algo muy parecido. Y nada, es tan emocionante. En muy poquito rato me contó tu mamá la historia de vida y las cosas que pasaron juntos. Viste que lo que le pasa a uno, uno cree que le pasa solo a uno y en realidad le pasa a toda la familia. Las cosas buenas, como esta, este número, esta, ¿cómo era la palabra que nos pusimos a hablar? Que a mí también es una palabra que me encanta. Silencia. Resiliencia. Sí, claro. Resiliencia, hay que buscarla. Esa palabra hay que buscarla en internet y leer lo que significa y vas a ver que te va a dar la definición, ¿no? En el lenguaje. Pero tenés que pensar en esto que acabas de ver. Esto es la resiliencia. Es seguir, es elaborar, es atravesar, es poder con lo que hay. Es poder con lo que hay. Nosotros podemos nada más que con lo que somos, con lo que tenemos, pero con eso es que podemos. Tan fuerte el aplauso como puedan. Bravo. Para ellos. Bravísimo. Es lo mejor. Bravo. De la familia, es la familia Pandolfi. Sí. La familia Pandolfi. Y a ver, bueno, hay algo que se viene tan... Me perdí. Y claro. Me perdí. Y sí. A ver. A ver, que venga la familia. Quédense, quédense, que vemos, que lo vemos todo ahí. No nos tenemos que mover tanto porque esto lo van a hacer en el centro. Que venga la familia Prioglio. La familia Prioglio. Bueno, un docente. Muy bien. Que vengan y que pasen, porque lo vamos a ver con ellos. Es lo mejor de la familia, son las 8:48. Sí. La familia es muy diferente a él. A él. Ah, vení, por favor. Mirá, la familia es muy diferente a él. La familia es muy diferente a él, dice. Pero lo comprenden, ¿es así? Uy, qué de bolonqui se debe haber armado, ¿no? Sí, dice, la familia es muy diferente a mí, pero me comprende. ¿Sabés lo que fueron esas peleas, Dios? Y bueno, es así. También eso es lo mejor de la familia. Claro que sí. Cuando quieras. A ver. Sí. Tripleta. Eso. We'll be right back.
Uy, pisó. Uy, no, cuatro. Cuatro. Lo mejor de la familia. Tete Custarón con su grupo de radio en este momento. ¿Sí? Esteban Lamote con su familia. Marcela Tauro con su familia. Definen los 100.000 hoy. Bueno. ¡Sí! ¡Uy! No, increíble. No, muy tremendo. Sí. No, muy tremendo porque yo esto lo vi, pero se le caían al toque a uno que vi. Mirá. Lo que aguantó. ¡Lo que aguantó! Bravo. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vengan, por favor! ¡Vengan, vengan, vengan! Maestro, a ver, acérquense, por favor, las dos familias. ¿Podés hacer de nuevo este? ¿O no? Este es el último con muchos. ¿Sí podés? A ver, un poquito para hacer de nuevo, a ver. No, porque con tanto, yo la otra vez vi un show en un lugar, cuando se puso muchos... Hizo dos toquecitos y después se le... Después se le fue. Ah. O sea, tiró un poquito, un poquito, un poquito. Sí, sí. Y se le cayó al toque. Ah. A ver. ¡Eso! Ahí va. Mirá. Escuchame una cosa. Y acá... Tu papá, que vos decís que es muy diferente, acá por lo menos en la tarjeta decía eso, dice, es muy diferente, viste, mi familia, pero igual me comprende. Y el tipo está emocionado, el tipo estaba llorando. Muy bien. Mira, estaba... Y claro. Estaba... qué maravilla que es, qué maravilla que es la familia, qué maravilla. Y con las diferencias y todo, que se pueda, que podamos seguir siendo familia, ¿no? Sí, todo es lo mejor que hay, eso. Todo lo más. ¿A qué te dedicas? Camionero. ¿Camionero? ¿Qué tramo hacías? ¿Qué tramo haces? Hacemos de Chacra Galbón, ahí, de la planta de Sigra, de Villegas. Y escúchame, ¿y el hijo artista? ¿Eh? ¿Y el hijo artista? El hijo artista. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y bueno, ¿qué vas? Nada. Bueno, guarda con los camioneros que a veces son artistones también, ¿eh? A veces son artistones. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Para la familia Brioglio! Muy bien. Y la familia Pandolfi, vengan. Sí. Vamos acá atrás. Bueno, a ver. Ay, producción, lo que le toca. ¿Quién pasa por los 100 mil pesos? Y Teté, me imagino, Teté debe estar ahí con el grupo de la radio diciendo, mi amiga diciendo, ¿a quién le damos los 100 mil? Claro. Lo mismo, el actor, el fenómeno, Esteban Lamote y Marcela Tauro. A ver, la familia. Te digo, desde ya, felicitaciones a ustedes y felicitaciones a ustedes. ¿Viste cómo es? Los 100 mil pesos al final son una excusa para que vengan en familia, para que muestren el talento y para que nosotros podamos ver. Claro que sí. Bueno, me dice producción. Pasan por los 100 mil. La familia Pandolfi o la familia Brioglio. Acá con el artista, el camionero. ¿Eh? Y las chicas. Está Marcela Tauro, me dicen que está tuiteando, escribiendo que está con la familia. Muy bien. Ahí debe estar con Juan Cruz y con Martino, con alguien más de su familia. Hago este tiempo para que producción en vivo decida quién pasa por los 100 mil pesos. ¿Quién pasa por los 100 mil pesos? Que todos los domingos hay 100 mil pesos para el ganador. Fue bomba. El otro domingo. Sí. Bomba Allende. La familia Pandolfi, que son de Bahía Blanca. Bueno, están los padres Guillermo y Ofelia. Yo hago tiempo. Esta unidad dispone de dos asientos reservados, el preámbulo, todo lo que hicimos en las puertas el otro día, que hacíamos de memoria. Claro. No los representantes del pueblo, Eva. Sí. Eva decía, yo decía el cartel del colectivo. Todo podemos. ¿Lo tiene producción? Ya está. Felicitaciones para ambas familias. Maestro, es muy espectacular lo que haces. Pasa a la final por los 100 mil.
Mariana, la familia Pandolfi. Bueno, bravo. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Es tan genial lo que hace. Yo de cholulo, ¿eh? ¿Viste cuando al conductor se le empieza a notar lo, por lo que tira? Pero me parece de verdad. Y encima la madre me dijo esa palabra que yo se acuerda una vez, locutor, que le comenté claro que esa sí. palabra. Claro que sí. Resiliencia en otro programa que yo le dije, busque esa palabra y busqué, fíjese lo que es. Sí. Bueno, y la madre me dijo, tiene es la expresión de la resiliencia, qué me genial, dijo. Es una maravilla. Genial. Que venga, por favor, ahora la familia Brax. Cuando quieran, la familia Brax. A ver qué hace la... Uy, son dos... Ah, ustedes vienen a ver. A ver qué hacen. ¡Ah! No, no, no. Lo que hacen... Ahora me acordé. Es muy llamativo. Es muy llamativo. Ok. Presten atención. Bueno, lo que vamos a hacer es demostrar cómo con los mismos cuatro acordes, los mismos, son idénticos, se hacen todas las canciones. Todas se pueden hacer. Todas las canciones. A ver si reconocen este tema. Dice... No sé en qué día soy, yo no sé qué te vi salir, y en cinco minutos perdí. Cuatro acordes, ¿eh? Las letras para darte amor. Ya, ya sé que no tengo palabra. ¡Eso! ¡Nunca! Y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Y a ver, estoy solo otra vez. Todo lo mismo, la guitarra. ¿Sí? Mira, la Iván Noble. Nadie está muerto. Vamos a pillarle a esta vida marrita un ramo de sueño. ¿A ver si te la sabes? Arriba, morocha. Una tipa rapaz. ¿Cómo te gusta a vos esa tipa? Vino a consolarte. Puede ser, ya sabes. Mi destino le gane a mis cartas. Ahora ya me canso y un cambio de confianza. Hey. Un Sergio, tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Tiene eso. Una carita deliciosa. Este es lo mismo, cuatro acordes. ¿Sí? Tiene una figura celestial. Se me ha perdido. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Silva. Vivo por ella sin saber lo que la encontré o me ha encontrado. Todos giran y giran, todo bajo el sol. Yo nunca fui a New York. No sé lo que es país. Charlie. Vivo bajo la tierra. Vivo dentro de mi señor. Y tú mordiste y le mencioné. Renunciaste fuera. Y soy condena de una serpiente. Shakira. Déjame que te toque la piel. Y lo mismo con la guitarrita. Increíble. Un osito de peluche de Taiwán. Una cacra de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel. Delicioso como el dulce de leche. ¿Y ahora? No, es increíble, pero, perdóname, esto sigue, pero. Esto che, sigue no. Ah, pará, sigue, sí. Espera, hay ahora... algo más. Espera. Fuerte el aplauso, ustedes vieron. Sí, ¿no? Sí. O sea, lo mismo. Gracias. Lo mismo, disculpen. Pero hay peores todavía. ¿Eh? Hay uno peor. Hay uno peor, hay uno peor, hay uno peor. Bueno, todo lo mismo. Que está recontra de moda. ¿Qué? Despacito. El secreto de Despacito son los cuatro acordes. Todos los reggaetones son iguales también. ¿Todas las canciones nuevas? Todos los reggaetones son todos plagios. A ver. Mirá. Ya. La tienen, ¿no? Despacito, ¿no? Sí, la retiene. A ver, canta un poco. Sí, ¿cómo la voy a tener? Despacito es la única que tengo. Sí, sabes que ya llevo rato mirándote. Otra acordes. Tengo que bailar contigo hoy. A ver. Despacito. Yo me miro y se me corta la respiración. Y
Quiero que debes el grito despacito. Es igual que despacito, pero otra canción. No hay ideas, no hay inspiración. Estás escuchando, todo igual va sonando. Como están afanando. Oh, no. Sube, sube, sube. Shiki, shiki. Si te vas, yo también me voy. Es igual al tema anterior. Por Dios, con este sumamos tres. Enrique, ¿podés creer? Súbeme la radio, la misma canción. Los acordes va repitiendo el mismo autor. Enrique Ladrón, deja de robar con el reggaetón. Son todos distintos, pero igualito. Se te van pegando poquito a poquito. No te lo podés sacar de la cabeza. Igual que la cumbia guarda que acelera. Oigan, rapidito. Todo comenzó bailando. Quise no chilo que de los mil tequilas. Amé como sonreías. Te amé el resto de mi vida. A ella le gusta salir, caminar y salir. Le hace falta un beso. Que le dé una rosa. Que la haga sentir como cuando era su novia. ¿Saben? Hace poco que está soltera. A todos se altera. Era tranquila, pero ahora ya no. Ella es mi nena, yo quiero con usted ahora, banero. Otra vez, una vez más, que cómo te escapar. Te vas sabiendo que tú después despacito vas a quiero ir. Los mismos acordes. Donde puedas, verdad, yo quiero verte sonreír. Todas las canciones nuevas. Que no tengas que nacer. Vas a volverte atrevida. Dejarte no, 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 no. Parte de la culpa fue mía. Que nos gustemos los dos. Y no me preguntes. ¿Pero por qué no sé tocar la guitarra entonces? Ya pego otra vez hoy. La mora primera rita. Despacito. Otra vez lo mismo suena despacito. Ya mi fle la bola reggaetón maldito. Cante lo que cante suena parecido. Despacito. Bueno, bravo. Bravo. Ahí está. No se puede creer, ¿eh? Increíble. No increíble. Se puede creer. Sí. Ay, lo que viene ahora. Y lo que viene ahora. Pero hablando de ahora, son las 9:02 y por ahí estás pensando quién va a lavar los platos después de comer o si ya comieron. Ah. El lavavajillas de Andish es la solución. Lavavajillas, claro. La vajilla utilizada por 15 personas la lava y consume hasta un 80% menos agua que lavando a mano. Dre Andish, mirá. A ver. Bueno, lo que hace él, creo que todos al menos una vez en la vida debemos intentar hacerlo. Igual yo creo que el 80% ya lo intentó. ¿Ah? Y no te sale. Ok. No te sale. Bueno. Lo acompaña a su yerno y dice que su padre murió a los 18 años, que fue su ejemplo de vida. Ahí está, llegó. Lo que hace él, ¿alguna vez lo intentaste o lo vas a intentar? A intentar, perdón. Y no te sale. Lo mejor de la familia Pallero. ¿Ahora? ¿Sabes qué canción es? Sí, claro. Esta es. Macarena, espera, vos sabés que le voy a pedir. Muy bueno. Le voy a pedir canciones. Escuchá, Con el corchito y le das con los dedos o le das con la cuchara en tu casa. Sí. No te sale igual, no, la verdad no, que no pierdas claro el tiempo. No. El bombón asesino. Los palmeras. Pero. Escucha,
Mete Vení Raquel de Los Auténticos Decadentes. Metela. La esquina, yo la quería. No me animaba. Busqué a mis amigos. ¿Me jodés? Es impresionante. No, increíble. Con uno le da, además le da con uno y va sonando distinto. La del chaqueño, Amor Salvaje. Amor Salvaje. Claro. Claro. ¿Sabés la de Cachete, Pechito, Ombligo? A ver si... Vos, a ver, quiero adivinar. Tu cuadro de fútbol... Y vos, pero con el. Vos tenés que hacerlo. ¿Sí? Yo soy de River. Yo soy de River. Yo soy de River de corazón. Ahí va. Porque este año. De acá de Núñez. Así que gallina, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué bien. Muy bien. Es de Boca. Es de Boca. Ahí está el tipo. Bravo, bravo. Fuerte, fuerte. ¿Con dos lo haces? A ver, hace uno. Hace uno con dos corchos y a ver, y se define entre la familia Pallero y la familia Brax. El corcho es un corcho así, chotín, ¿eh? No es un corcho. Sí, sí. ¿Y este cuál es? ¿Cuál es? ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? ¿Cuál es esta? Una tarantela. ¡Ah, la tarantela! Ah. No, estaba en bola. Perdón. No, está bien, estaba está completamente bien. Claro. La tarantela. Muy bien. Bueno, fuerte el aplauso para la familia Pallero, para la familia Brax. Vengan todos porque tiene que elegir producción. Alguien se lleva los 100.000 pesos. Sí, ¿cuándo? Claro. Hoy, a las 10 de la noche. Alguien se lleva los 100.000 pesos. Sí. Bueno, ¿quién pasa a la final entonces? ¿Familia Brax o familia Pallero? ¡Familia Brax! Bueno. Los cuatro acordes, maestro. Lo suyo impresionante. Impecable. También, ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Bravo. Y bueno. A ver lo que viene. Uy, bueno, pero esperá. ¿Qué? Lo que se viene ahora, ¿eh? Lo que se viene ahora. Vos mirá, esto es... bueno. A ver, para que ya vaya viendo. Fíjate las cosas que hay. Fíjate las cosas que hay. Sí. Bueno, a ver. La familia Cabral, maestro. Ah, son muchos de familia. Arranca usted y lo vemos. 100.000 pesos. ¿Para quién serán los 100.000 pesos? Vamos a ver. Ahí están los finalistas, ¿eh? Sí. Ahí están los finalistas, por supuesto. Fíjate, la familia Aquino, la familia Lencina, la familia Galeano, la familia Flores. Muy bien. La familia Vázquez. Sí. Y la familia Pandolfi. Ahí va. Ahora, ahí está, ¿eh? Ahora vamos a ver lo que hace la familia Cabral, el hombre que lo acompañan sus sobrinos Carlos, su hija Kiara, su esposa Celeste. Policía. Ok. Policía.
Bueno, y su esposa que lo apoya incondicionalmente, ¿dónde está la mujer? ¿Eh? Frío, no vino. Ah, lo apoya incondicionalmente, tenía frío, no vino. Y bueno. Pero acá dice que lo apoya incondicionalmente. Dice que tenía frío y que no vino. Pero bueno, está bien, pero apoya incondicionalmente. Desde lejos la tengo. Desde casa y con estufa. Ahí va. Está muy bien, está muy bien. ¿Preparado? ¿Listo, maestro? ¿Y para qué? Bueno, cuando quieras. A ver. Perdón. Lo que haces... No lo... Es el único que no me dijeron qué es. Lo que haces, ¿qué es? ¿Cómo? Todos los metales. ¿El hombre qué? Imán. Ah, el hombre imán. No. El hombre imán. ¿Pero vos te tirás para atrás o no? Ah, se te... A ver... Ah, no, ¿qué para atrás? Oh. ¿Se le agarran las cosas? ¿Una lupa? Es el hombre imán. Sí. Hay una parrillita, ¿eh? Oh. No, la parrillita es la que quiero poner yo. Oh. Hay una parrillita, ¿eh? Clavos. Ah, mira. El hombre imán. Sí. Es policía. Su mujer lo apoya incondicionalmente. En otros países como Japón, Corea y México, este es un deporte oficial. Ah, mira. ¿Cómo? Ah. No es hierro esto. Ah, no es hierro. Ah, a ver. Claro. ¿Cómo? Lo voy a dominar con el agua. Si yo me mojo... Los metales no se pueden pegar, porque también es agua energética, magnética. Pero yo llegué a dominarlo, por eso lo hago también debajo del agua. ¿Y ahora cómo hace? ¿Pero esto no tiene boligoma, nada? ¿Es agua? Uy, se le pegan las cosas. ¿Sí? ¿La parrilla? No, las pesas. No. Pues no termino de saber si se te pegan o sos de piel como... Se le pega, ¿no? Sí, sí, parece que sí. Yo soy más desconfiado. No, no, y claro. ¿Eh? Sí, se le pega. ¿Se le pega? Sí, ¡mirá! Sí, ¡no! Sí. Estaba saltando. Sí, claro. ¡Claro! ¿Cómo? 2,5 kilos. Va subiendo en peso. No. ¿Y eso se nace? ¿Se nace así? ¿Cómo? No. ¿Y cómo entonces? Me lo descubrí. ¿Eh? ¿Dónde vio? Bueno, o sea, se nace claro, así. Claro, nació así. O sea, nacés pegatina. Cualquiera puede tener, pero hay que descubrirse. Ah, lo tenés que descubrir. Hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Eso. Y entre la gente que lo tiene, hay mucha gente que lo tiene y no lo sabe. No lo sabe. Mirá qué impresionante. Mirá qué impresionante. Y si lo tengo, locutor. Y puede ser. A ver. A ver. ¿Quién te dice? Y si lo tengo. Y probá. A ver. No, bueno, ahí no, eso no. I got it.
Ahí está, sigue. Bravo, bravo. Más peso, che, quiero ver la parrilla. Sí, claro. La familia Cabral, claro. En lo mejor de la familia. El hombre imán. 5 kilos está teniendo ahí. Se pone en el brazo. Sí. Se pasa por todo el cuerpo agua. Es agua, la acabo de tomar. Sí, claro, nada claro. Más que agua. Dice que hay personas que tienen esto y no lo saben. Yeah. Creo haber leído algo al respecto, locutor. Ah, mira. Impresionante. No se le cae. No, 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 no. No está para apoyarse en un semáforo el hombre. No, claro, no. La familia Cabral. Quiero ver la parrilla, ¿eh? Y todos lo acompañan allá. Todos, todos lo acompañan. Sí. Alguien se va a llevar los 100 mil pesos, ¿va? ¡No! ¡Mucho más peso! ¿Qué es eso? El hombre imán. ¡Che! Ah, bueno. ¡Mirá! Mucho peso. No se puede creer. No, increíble. ¡Qué bárbaro! ¿Qué hay que hacer? Ahí está. ¿Y la parrilla? ¿Cómo haces con la parrilla? Eso me llama la atención. ¿Te pones la parrilla? No. Bueno. A ver qué más. ¿Le agregás peso? ¿La pava? ¿Haces algo con la pava o está de pinta? La pava y la parrilla. La vemos. Yo por ahí lo pusieron de decorado y estoy preguntando por la parrilla y la pava no hace 2 horas. No me dijo, ay, vamos a ver, me dijo. ¿Pero vos la parrilla haces algo o por ahí la pusieron de...? Vamos a ver. Me metí. Pero está bien, quiero decir que me dijeron que explique porque él no quería hablar. Y entonces me dijeron, andá y averiguá y explique. Che, qué bárbaro, le sigue sumando peso, Le sigue sumando peso y cada vez se hace más real este asunto. Sí, bueno, claro, claro. Va, en realidad era real, el que no cree soy yo. Pero ahí está, Es una capacidad. Bueno, con la pava y la parrilla ahora, ¿hay algo para hacer o no? Pero esta es jodidísima porque te queda rara. Mirá. Pero ahí no hace eso, papita. No, 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 no. Igual no está. No, 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 no. Es increíble porque cuando lo ves de cerca, al revés, Cuando lo ves de cerca te das cuenta que, no, que las cosas... Che, no, es muy... Le acaba de poner peso acá. No sé si se llega a ver. Sí, sí, ahí está. Pero, ¿sabés? A ver si la cámara... Esto me parece que es el asunto. Poder ver acá. Tráeme el celular. Si se logra, si yo logro mostrar una foto de acá, lo entendés más. Lo entendés más. Porque no es que hace, no es que se pegan las cosas. Claro, claro. No es que están pegadas, que es lo que uno imagina. ¿Viste cuando te sentás en una silla en verano? Que estás en la playa. Sí. Y que te queda el cachete que no te lo puedes pegar. Claro, la sensación era esa. Claro. Pero si vos ves, que vengan las azafatas, que vengan las azafatas. Miren, 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 miren. Miren de cerca, porque se entiende más. Es que no está agarrado, no está pegado. Está hasta poco apoyado. Poco apoyado, exactamente. No, increíble, increíble. Bien fuerte. Está, eso, lo que dijo Eva es perfecto. Está poco apoyado. Ajá. No es que está metido tipo sopapa como pones el perrito en el auto. Claro. Fuerte el aplauso. Mirá. Ahí está, El hombre imán. Creer o reventar, viejo. Sí, eso sí. Se puso de todo. Sí. Bravo, bravo, bravo. Fuerte el aplauso. Muy bien. Para la familia Cabral. Ahora llega la familia Corleto. A ver, la familia Corleto. Esperá, lo que va a hacer... La madre está muy orgullosa de su hija. Muy bien. La madre está muy orgullosa de lo que hace. Y hace algo que muchas madres deben decir, dale con eso, dale con eso.
Pero, claro, es muy profesional para hacerlo. Es muy profesional para hacerlo. En el mundo es un... Hay lugares donde se hacen grandes torneos, lugares donde es también deporte oficial. Y lo que gastó para entrenar esto equivale a un auto... Que pase la familia, por favor, ¿eh? Que pase la familia, toda adelante. La familia. Lo que gastó para entrenar esto equivale a un auto 0 kilómetros. ¡Upa! Porque, claro, todas estas cuestiones, lo mejor de la familia, muchas veces la destreza, además, implica dinero, mucho dinero para la familia. Sí. ¿Preparada, lista? No sabes cómo lo hace, cuando quieras. A ver... Mirale los pies. A ver. Bueno. Jamás pasé el tercer nivel del Tetris. No, olvidate. ¿Vos viste lo que hizo? Olvidate. Fuerte el aplauso. Bravo. Y la familia que la banca, ¿eh? ¿Para qué viene él? ¿Cómo? ¿Hay algo más de la familia? ¿Pero vos quién sos de ella? El hermano. Ah, ¿y también sos bueno? Digamos que sí, ya la entrené. ¿Vos la entrenaste a ella? Mirá. Ah, es bien de la familia, claro, esto. Claro. De la familia. Ok. De la familia. ¿Y ahora qué van a hacer? Sí. Ahí está eligiendo. Mira, a ver, elegí. Mira, escucha. A ver. Es el típico vicio, ¿viste? El sonido de las fichines. Y sí, las fichines. A mí me pega la... Yo entro en lugar. Ay. Te perdés. No, pues además, siempre. Y ahora vos viste que cuando juegan a los juegos, sí. Tienen vidas a morir. Sí, es verdad. En el Wonder Boy. Perdías 3, eras boleta, tenías que ir a comprar otra ficha como si fuera... ¿Estás? Está eligiendo... Acá. Lo bien que se maneja con el menú, ¿no? Sí, parece que sí. La velocidad, tal cual. ¿Esto dónde lo ganaron? En un torneo. En un torneo. Bueno, ¿van? Vamos. Lo hacen, lo mejor de la familia, 100.000 pesos. Sí. Está Tete Custarot. Sí. Ahí arranca. Ahí arranca, guarda, no hablo más porque está, ya te arranca la máquina. Mirá los hermanos. Vos en realidad no es que lo tenés que hacer lo más rápido posible, tenés que ir al ritmo de las flechas. Claro. Lo que pasa es que en un momento es la catarata del Niágara como pasan las flechas. Todo perfecto le da. ¿Ves dónde dice ahí? Todo, perfecto. Sí. Es porque está pisando justo en la flechita. Y un error. O sea, tenés que... Pensar que el otro día subí una escalera y paré de masticar el chicle. No. Y recién cuando llegué arriba seguí su globo. Después ya me agrandé arriba. Claro.
Una de estas familias se va a llevar 100 mil pesos. Sí. Te anotás en el 13tv.com. Sí, claro. Si tenés lo mejor de tu familia, anotás para mostrar lo mejor de tu familia. Ahora, viste que... Uno se pregunta... Bueno, impresionante. Uno se pregunta, ¿viste que cuál es la pregunta, locutor, que nos hace? ¿Que vengan las dos familias? ¡Ah, no! Hay alguien más. Es una terna, son tres. Muy bien. Hay alguien más. Ok. Hay alguien más. Bueno, a ver. Va a ser difícil elegir, ¿eh? Upa. Va a ser muy difícil elegir porque son como genios de cosas que por ahí las pensás como alejadas, que nunca las vas a hacer, que las mirás y decís, eso lo hacen otros. ¿Ah? Yo jamás lo hago. Igual, esto también todo el mundo lo intentó. Todo el mundo lo intentó. Okay. Y algunos pudieron. ¿Viste cuando los chicos están todo el tiempo con algo que uno se pregunta si es bueno o es malo? Sí. Y dice, ¿será bueno que esté todo el día con esto? Y muchas veces es la pasión, es lo que después va a ser todo su futuro, su modo de vida, será lo mejor de la familia el día de mañana. En este caso, la familia es la familia Finola. Son tres entonces, que pase toda la familia, por favor. Toda la familia, ahí está. Ah, vienen por acá. ¿Cómo va? ¡Con perro! ¡Qué bien! ¡Con el perro! ¡Qué bien! ¿Escucha? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Sí, claro. ¿Preparado? Guido, entonces... te tengo algo, un desafío mientras. Sí, un desafío. Mirá, ¿cómo lo ves? ¿Me fácil, más difícil? No, pero este es el... Este, más fácil, más difícil. Pero este es para principiantes. Bueno. Claro. O sea, es el de... Es para chicos. Te voy a dar uno a vos. Primero aprenden con este. Mira. Que son dos colores. No, son cuatro colores. ¿El tuyo cuántos tiene? El mío tiene más. A ver, vengan. Venga. Y espera, le voy a pedir que me ayuden a desarmarlo, por lo menos. Pero no entiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos? Ustedes se entretienen con ese. Intenten armarlo. O sea... Más fácil. Yo voy a armar estos. Ustedes me desarman estos, yo lo voy a armar. O sea, el que arma primero gana. Si querés, sí. O sea, si yo armo primero, siempre juego a todo. Sí. Si querés apostar, apostamos. Si yo armo primero este... Sí. O alguna de ellas... No, no pueden empezar ahora, son más truchas. No, claro, todavía no. Están. Y él tiene que armar, antes que cualquiera de nosotros tres arme uno, él tiene que armar este. Pero espera, le aviso a Tete, a Esteban Lamote y a Marcela Tauro, que si yo lo armo y le gano, no lo tomen en cuenta, porque no es un juego de competencia, es cada familia mostrando lo mejor. Perfecto. Entonces no lo tomen en cuenta. Yo me engancho en la mía, por ahí le gano, pero... Está bien, tenés confianza. Vamos a desarmarle nosotros. Bueno, pero está... A ver, ayuden. Vení, cordobés. Vení, Tommy. Vení, por favor. Vengan a desarmar. Desármenle lo más difícil posible. Bueno, lo bueno del cubo mágico es que apenas lo movés, sí, ya lo descalibrás todo. Sí, es verdad. Viste que es... De hecho, cuando estabas muy cerca de armar una cara y venía alguien y te lo movía... Sí. Te arruinaba la vida y te decía, no, pero lo moví una vez sola. Sí, lo moviste una vez sola, pero no. Uy, este nunca lo tuve. No, muy bueno ese, muy bueno. Una pirámide. Es de Nene Ricón este, ¿eh? La pirámide, ok. Y nosotros armamos los nuestros. Quédate, cordobés, por favor, así nos tienen las tarjetas, a ver si llegamos Ben y Tommy. Así llegamos, a ver si llegamos a armarlo, ¿eh? Entonces, a las 9:30 de la noche, lo que tienen que concentrarse no es en el armado mío y de Sofía y de Eva, sino en lo mejor de la familia, ¿eh? Pero bueno, es domingo, ¿viste? Todos queremos jugar. Está bien. Pero no importa si nosotros lo armamos. Es parte del show, pero no influye. Preparado, Facundo, la familia Finola. 100 mil pesos. ¿Quién se va a llevar los 100 mil pesos? En lo mejor de la familia, preparado,
Listo, el tipo. Espera, espera. A ver, dame un segundo. Dame un segundo. ¿Dónde está esto? Sí. Porque ya que está el... ¿Cómo se llama tu perro? Mascherano. Ok, hago este aviso. Hago este aviso. Tu perro es incondicional con vos y Dog Selection es incondicional con su nutrición. Bien Mascherano, ¿eh? Está elaborado con ingredientes naturales de máxima calidad y mayor concentración de proteínas. Sí, lo encontrás en sus marcas premium, creadores y la exclusiva etiqueta negra y también para razas pequeñas. Aprovechá la promo de 3 kilos gratis de Dog Selection Criadores. Sigue todo julio, Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes, más información en dog-medioselection.com.ar. Bueno, todos preparados para hacerlo. A ver, Dog Selection, y es más, una bolsa de alimento para Mascherano, ¿eh? Si vienen con el perro, tienen alimento de Dog Selection. Perfecto. Volvemos a hacer los especiales de los perros el domingo que viene. No, pero si venís con tu perro, que es parte de la familia, Dog Selection le da alimento. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de estos los va a armar contra nosotros que tenemos el baby, el de el junior, el muy baby, bien, el baby, bien. El baby, ni junior es este. ¿Preparado? ¿Lista, chicas? ¿Sí? ¡Ya! Va por el cuarto. Armemos una cara, chicas. Algo. Ahí vamos. En un momento lo enganchás. Impresionante él, ¿eh? Ahí está. La familia Finola. Listo. Impecable. Bueno, no, impecable. ¿Los hizo? Todo. Pero este lo dejó... ¿Qué? Lo dejó a medio armar este. No. Está desprolijo, ¿eh? No. ¡Ah! ¡Ah! Este se termina así. No. Che, no pudimos armar ninguna cara, no. ¿Eh? No hace falta, no hay suspenso posible. Pero pará, yo todas llegaba a tres. O sea, cuando ponía tres colores me faltaba uno. ¿Qué me falta ahí? Un color. No, pero... Sí, sí. A ver, ¿este querés meter? ¿Este querés meter? Sí, ponele. Yo tenía este, para ver si podés explicar sí. Cómo se hace. Cuando tenés tres verdes y tenía el verde de este lado. Por ejemplo, no sé dónde está la cámara. La cámara. Por ejemplo, vos querés meter este verde acá. Yo quiero meter este color en este verde, en el blanco. ¿Este acá? Sí. Ya. Sí. ¿Guardás?
No, pero espera, No. ¿El verde no quiere ser? Sí, el verde. Sí. ¿Y si quiero armar también el naranjita? Y ya ahí complica más la cosa. ¿Cómo? Y ahí ya entra en juego un poco más de deducción y un poco más de algoritmos. ¿De? Algoritmos. Como que te diga, secuencias de movimientos estudiadas, pero 100 distintas. ¿Qué es una secuencia de movimientos sola? No 100, una, ¿qué es? Una secuencia de movimientos, pueden ser... Uno, dos... 12 movimientos. ¿12 movimientos? 12 movimientos, sí. ¿Combinados? Combinados, obvio. Sí. ¿Pero vos vas pensando eso o lo vas haciendo...? Y al principio lo resumo un poco más, cuando ya estás mucho tiempo, reconoces más fácil. Lo seguís pensando, pero ya vas más rápido con las manos, digamos. Más ¿se nace o se hace? Se hace, no se nace. Se hace. No es nada imposible, cualquiera puede hacerlo. Bueno, señoras, señores, fuerte el aplauso. Sí, claro. Para la familia Finola, vengan por favor. Muy bien. Vengan todos, con el perro, con todos. A ver, y vamos a elegir, esta es una terna, está el hombre imán, a ver, que se abrace la familia del hombre imán. Que se abrace la familia del hombre imán, por favor, la familia Cabral, ahí está. Que se abrace la familia Corleto, ahí está. Y también abrazada la familia Finola, con Mascherano. Bueno, ¿qué fue mejor para producción? Mejor está mal usada la palabra. ¿Qué elige producción según su visión? Y ahí sí, ¿de qué fue mejor? Porque mejores fueron todos. El hombre que hizo lo del imán, los hermanos que hacían el baile, Pump It Up, ¿está bien Pump It Up? ¿Todo así? O el cubo mágico, mirá qué seguridad para decir cubo mágico y ya Pump It Up me... Y eso que, mirá que estuve años, bariló, nos claro, vamos bariló. Claro. Me va a decir producción. Y les cuento, a que no saben quién volvió, Mostaza. Opa. La Mega 4, cuarto triple XL. Wow, por fin una hamburguesa grande de verdad, ¿eh? A la hora de elegir una hamburguesa, hacé como yo. Esto es Mostaza, no te comas el verso. Puede morder Sofía. Muy bien. Puede entrarle, se pone contenta. Y el domingo que viene... Lo vamos a invitar a Pablo. Ah, ok. Para que lo haga. Ahí está. Es Mostaza. El... Sí. Me dice producción, por favor. Te cuento, entonces, Guido. Sí. Es el Mega Cuarto Triple XL, la hamburguesa más grande de Argentina. Triple carne mega, triple queso. Si querés una hamburguesa increíblemente grande y rica de verdad, ya sabes dónde ir. Mostaza, hamburguesas en serio. Ahí está. Bien dicho, como corresponde el locutor. Y ahora producción me dice, en lo mejor de la familia, cuando son las 9:38... La familia del imán, la familia del Pump It Up o la familia del cubo mágico. ¿Quién pasa a la final por los 100.000? A ver. Está muy peleado, me dice. La mayoría son así. Pasa a la final. Cubo mágico. Muy bien, bravo. Familia Finola. Bien. Toda la familia Finola con el perro vinieron. Bravo. Bueno, Tete Custarot se debe estar agarrando la cabeza en la radio diciendo, ¿qué hago? ¿A quién le doy los 100.000 pesos? Es que están los finalistas ahí, ¿eh? Están los finalistas ahí. Esteban Lamote. ¿A quién va a elegir? Vamos a ver un poquito más. Para hacerlo bien, nos vamos un corte. Ok. Nos organizamos. Y entonces elegimos quién se lleva los 100.000 pesos en lo mejor de la familia. Al corte, por favor, con las caras de los finalistas. Uno de ellos tiene los 100.000. Familia Aquino, Lencina, Galeano, Flores, Vázquez, Pandolfi con Mariana, familia Brax. Nos estamos yendo al corte en lo mejor de la familia. Ya llega Periodismo para Todos, ahí volvemos con la definición. Ahí estamos de vuelta en lo mejor de la familia. Bueno, les quiero contar, para que no haya empate, van a mandar ahora la definición
Teté Custarot, Esteban Lamote y Marcela Tauro. Muy Pero bien. La cosa es así. A ver. La cosa es así. Teté Custarot elige uno. Esteban Lamote y su familia elige otro. Y el tercero, que en este caso es mi amiga, la periodista, además una persona enorme, Marcela Tauro, es la que define. Es la que define. Ok. Salvo que, bueno, si Teté y Lamote eligen la misma familia, ya está. Ya está, es esa. Digamos, porque Marcela elija lo que elija. O sea, elige Teté una, Lamote una y Marcela Tauro decir, ¿se entiende yo lo que estoy explicando? Sí, 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 cómo no. A mí me van a elegir, soy dos en uno. No soy el que te va a elegir a vos. No, lo que yo explico es para que no haya empate. ¿Se entiende perfecto? Primero Teté, después Lamote y Marcela Tauro entre lo que eligió Teté y Lamote. Perfecto. O sea, tiene que elegir uno de esos dos en el caso de que sean diferentes. Ok. Ya están acá todas las familias, todos los finalistas. Ya llega Periodismo para Todos y Piero es el mejor colchón. ¿Te recuerda que un buen descanso acompañado de ejercicio frecuente y alimentación sana son la base de una vida saludable? Piero es el mejor colchón, mirá. A ver. ¿Esto es para las arrugas? Eso es para tapar la luz. Conseguite un buen colchón Piero y vas a dormir más que bien. Un buen descanso, alimentación sana y ejercicio son la base de una vida saludable. Dormir bien mejora tu vida. Piero, Piero es el mejor colchón. Teté Custarot ya eligió Esteban Lamote. El actorazo de las estrellas tiene que elegir una de las familias. Una de las familias y después Marcela Tauro definir. Porque me dicen que todavía Esteban Lamote todavía no mandó. Está mandando okay, en este momento. Okay. Pero Teté sí. Teté ya eligió. Y define Marcela Tauro según lo que... ¡Ay, qué bárbaro que estuvieron todos! Todos, sí. Qué fenomenal. Excelente. Las voces, los cubos, los acordes. A ver, una cancioncita, metele una cancioncita con los cuatro acordes. A ver. Rayando el sol. Vos fíjate, son cuatro acordes y le dan con esto. Desesperación, te extraño. Porque vive en mí tu recuerdo. Los mismos acordes. Sí. A cada minuto lo intento. Mira, devuélveme mis fantasías. La guitarra siempre lo mismo. Ganas de vivir la vida. Envío poemas en mi letra. Escribo canciones de 4:40. La misma de ayer. La incomisión. La de Luis Miguel es lo mismo. Increíble. Suena todo igual. Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Ya lo sabía, te has convertido en parte de mi vida. Los amigos de... Brindándome todo lo que quería. Ahí va. Y recuerdos que me quiero llevar. Personas que no quiero borrar. No, pero es un vicio, ¿sabes que es un vicio? Estás un poco loco, quiero entregarte mucho de apoyo. Todo con lo mismo. Todo con lo mismo, la familia Brax. Y hay un solo lugar en donde las familias evolucionadas encuentran toda la tecnología. Sí, claro, apláudanlo, por supuesto. Bien fuerte para ellos, la familia Brax. Y te decía que ahí se encuentran los electrodomésticos, la mejor financiación. Ese lugar es Musimundo. Sí, Musimundo, mira. A ver. Evolucionamos juntos y reevolucionamos las ofertas en Musimundo. Aprovecha este increíble lavarropas Dreanex 709 por 8.999 pesos. O llévalo hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, a ver, ¿podés cantarte un poquito? Así repasamos. Esteban Lamote todavía no votó. No contestó todavía. Porque está. Ok, perfecto. No, porque está con el hijo y dice, es una revolución la casa. Es una revolución. Ya votó Teté. Ok. Y ahí está, con el hijo Esteban Lamote, que estuvo mirando. A ver un poquito para que vea Esteban. A ver, no sé cómo se llama el hijo. Mirá, otra de las finalistas. Ahí está, la familia Galeano. ¿Un poquito? Esto es Garganta con Arena. Esto es lo que hizo ella, ¿eh? Sí. ¿Quién se lleva los 100 mil pesos? Si es por Linda, ya se los tiene que dar, ¿no? Y el abuelo, ¿eh? Cantó con el abuelo. El
el día no amanece. Hola, Coco Geneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar siempre canta. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te esté muriendo no conocen tu dolor. Canta, canta que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. ¡Bravo! Qué lindo, bravo. Decime la verdad. Qué lindo. Más allá de quién gana los 100 mil pesos ahora cuando definan, ¿valió la pena o no? Valió la pena, por favor. Lo no mejor es, de la familia. Qué genial, qué genial. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Les decía en el corte que por ahí no les puedo agradecer todo lo que quiero, pero muchísimas, muchísimas gracias. ¿Y votó la mote? ¿Votó la mote? Va a votar, dice. ¿Necesitas efectivo? Credil es tu mejor opción. Llévate un préstamo de hasta 60 mil pesos en el acto con mínimos requisitos y muy rápido. Acércate a cualquiera de las sucursales o ingresá a la web. Mirá. En Credil podés llevarte un préstamo de hasta 60 mil pesos con mínimos requisitos. Cuotas fijas y en el acto. Acércate a cualquier sucursal de Credil o ingresá a credil.com. Credil, el mejor préstamo. Ya llega Periodismo para Todos y llegó el momento del ahorro con Supermercados Día, que todos los días tiene ofertas increíbles para ahorrar con tu tarjeta Club Día. Todos los días, venite a Día, mirá. A ver. Todos los días, venite a Día. Del domingo 16 al martes 18 de julio, 2x1 en arroz largo fino 5 ceros Día por 1 kilo. Galletitas Crackers Cookies por 330 gramos. Jabón de tocador, varias fragancias Día por 3 unidades. Jabón líquido para la ropa Día por 1,5 litros. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Ultracom va con tus ganas de divertirte cocinando como con la pochoclera para acompañar la tele con algo rico y sano, mirá. Con la pochoclera de Ultracom podés hacer comidas sanas y divertidas. ¿Ya probaste las barritas de cereal con pochoclos? Descubrí esta y otras recetas en www.ultracom.com.ar. Ultracom va con vos. Bueno, no mandó audio. No mandó audio. Mandó WhatsApp. Mandó WhatsApp. Ok. O sea, tengo audios y tengo WhatsApp. Ok. Primero vamos a ir con Teté Custarot, por favor. ¿Se puede escuchar el de Teté Custarot? ¿Sí? ¿Y después define Marcela o acá? ¿O todo acá? ¿Me dice producción? ¿Ahí está? ¿Ya está todo definido? A ver, Teté Custarot. ¿A quién votó Teté Custarot el primer voto, por favor? Ahora. Qué bueno poder votar por algo que realmente me hace muchísimo bien ver que es una familia tan unida y tan atrás de la posibilidad de pasarlo realmente muy bien y de ayudarse unos a otros. Me conmovió y me tuvo en vilo también todo lo que hicieron con la silla, con la chica, con todo ese equilibrio que me dio miedo en un momento dado, pero con una habilidad fenomenal. Así que mi voto es, pero sin ninguna duda, para la familia Pandolfi. Ahí está, muchas gracias, Teté Custarot. Muy bien. El primer voto para Mariana, para la familia Pandolfi. ¿Querés remodelar tu casa? ¿Pero se vienen los 15 de tu hija? Con tarjetas en Cosud podés cumplir todos tus sueños bailando con música para tu bolsillo. Mira. A ver. La reina sos vos. Bueno, a ver. Tengo la definición de Marcela Tauro. Tengo la definición de Marcela Tauro, que eligió entre Teté y lo que eligió la mote. Y es Marcela Tauro eligió a... Los 100 mil pesos son para... ¡La familia Pandolfi! ¡Eso! ¡Para Mariana! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Muy bien. ¡La familia Pandolfi! ¡Tan espectacular lo que hicieron! ¡Tan espectacular! ¡Claro que sí! ¡Qué maravilla! Bravo, lo que van a ver ahora
es también muy lindo, parecido a esto. Es Susana Jiménez y Marcelo Tinelli. Es un orgullo presentar esto.